existir esta convocatoria. La intención es pues presentarles a ustedes por parte de las organizaciones que han estado pues construyendo la iniciativa ciudadana Libre Acceso a Internet para Todos y Todas los Mexicanos, y que el día de hoy, una vez que ya hemos aprobado la madrugada del viernes pasado la reforma en materia de telecomunicaciones, quieren dar cuenta no solamente de lo logrado, sino cuáles son los siguientes pasos. Esta iniciativa, como ustedes saben, es la primera en la historia en su carácter de iniciativa ciudadana. Ahora tocará que gran parte de sus contenidos, no solamente los constitucionales, sino los que operativamente hablando tengan que ver con la ley reglamentaria, puedan aterrizar y puedan convertirse en instrumentos de trabajo de acción en el programa que está considerado tanto para el IFETEL como para el propio gobierno federal en materia de telecomunicaciones.